sea, para contarte mejor, sí estoy. Ahí me miré. Menos mal que hoy no hace el calor que hizo ayer, porque si no, teníamos que hacerlo en camilla el programa. No saben el calor que hace acá. Mi marido, exproductor, productor despedido, por la que habla, dice el que está despedido, dijo que va a conseguir un aire acondicionado portátil. Vamos a ver si lo logra, así que prepárense las casas de electrodomésticos. Me parece que Nicodemus Zagari va a recibir una visita de Facundo Brizuela. No es tan fácil decirle que no a Facundito, que girándote. Gracias, amor, sí, porque nos estamos muriendo de calor. Pero qué lindo fin de semana, qué lindo estaba el río, estaba el mar. La verdad es que nosotros ayer hicimos río a la mañana y mar a la tarde. Estaba divino. Somos privilegiados de tener este lugar. Digo, nosotros no necesitamos tomarnos vacaciones en enero y febrero, porque te escapás acá a poquitas cuadras y tenés el río que está divino, que tenemos que cuidar, que no tenemos que permitir que hagan negocios con nuestro recurso más importante, que es el agua, que deberíamos empezar a luchar fuertemente por el tema de la ley de megaminería para que se vuelva a prohibir la utilización de cianuro. Me parece que tenemos que ser... ¡Ay! Me acabo de ver los aretes. Me parece que tenemos que ser bastante más conscientes. Hoy tenemos un programón. Está Diego Candia con nosotros. Estuvimos hablando muchísimo mientras él andaba de vacaciones. No, y te fuiste a trabajar a Bariloche también. Está buenísimo lo que hiciste en Bariloche. Vamos a hablar en un ratito nada más. Diego Candia, que vamos a seguir hablando del estado de las cárceles. Porque más allá de que ahora... con varios cruces y con una fuerte oposición a esta ley que se aprobó, la Secretaría de Seguridad va a pasar a ser ministerio. Bueno, vamos a ver en qué cambia eso, el estado tremendo de las cárceles, la situación horrible que están pasando los operadores, la gente que labura en el servicio penitenciario y los presos, porque hemos visto imágenes tremendas, hemos visto imágenes cedidas por la Procuración Nacional. Hemos visto videos que han mandado los chicos de la alcaldía de acá y vamos a seguir analizando este tema. También lo vamos a analizar con un invitado que trae Mario Abel en el último bloque, que no lo puedo nombrar, pero va a venir y también le vamos a preguntar de todo, porque gracias a que Mario me hace el nexo hay gente que no me atendía el teléfono y que ahora viene. Es como Papá Noel, Mario. Pero bueno, está buenísimo que puedan venir y que podamos seguir charlando. Y viene Virginia Zaleski, que vamos a seguir hablando en el rinconcito de los jubilados. Vamos a seguir hablando de todo. Yo voy a mostrar los aretes, Gus. Mirá, se reven. Son chiquititos y se reven. Son típicos de Chile, me dijo Diego, después los va a describir. Me los trajo el Negro Candia de regalo. Gracias. Me encanta. Son divinos. Gracias, Negrito. Hermosos. Bueno, me vestí yo con mi ropa, así que les muestro más o menos, porque sí, es lo que se usa, pero es ropa mía del año pasado, del anteaño. Es un shortcito de Juana la Loca, divino, y la camisa de gasa que la usé muchísimo este año, pero como estaba medio fresco, digo, bueno, me puse un pañuelo para tener un poco más de color, pero ya me lo saco, estoy incómoda. Divino, estoy peinada por mí, muy bien, muy bueno el color, justo estaba Bojo Peluquería atrás. Divino el color y estoy maquillada con productos André Latour de Rouge Perfumería. Buenos Aires 88, acordate que tenés de todo. Hablando de tener de todo, fui a Farmasur y me saqué un pañuelo espectacular. Hay un montón de accesorios, todo lo que necesites en laboratorio y farmacia. Perfumes también, hay de todo, así que andate a Farmasur. Abierto todos los días las 24 horas, San Martín y Moreno. Envíos a domicilio sin cargo, 426-030. Sigo esperando a Gonzalo Angos en mi programa. Necesitamos hablar de alquileres de verano, si conviene invertir en terrenos y casas de verano, o si conviene invertir en casas para construir casas para alquilar todo el año. Vamos a hablar de eso con Gonzalo cuando pueda venir aquí al programa. Tuvimos un fin de semana movidito también con el tema de la Expo IDEBI. Parece que Sabatella, que eso también lo vamos a hablar con el invitado de Mario, parece que Sabatella anunció, antes de que hable el intendente Fulques, que se van a utilizar algunas chacras expropiadas para un loteo, que está buenísimo que se haga el loteo. Mínimo, avísenle al intendente, porque es el que tiene que llevar los servicios. Me parece que tienen que trabajar en conjunto. Se enteró ahí el intendente y hubo así como un fuerte cruce. El objetivo está buenísimo, se necesitan tierras, está genial. No seamos tan necios de obviar al intendente de la municipalidad de Viedma, en este caso, pero lo hagas en donde lo hagas, tenés que hablar con el intendente, porque después hay que llevar los servicios a ese lugar. Es un costo que hay que presupuestar o que hay que gestionar ante provincia o ante nación. Entonces, estaría buenísimo
que se hablen estas cosas para no quedar más desprolijos aún.